Ya no le tengo que fijando. Más o menos a veces contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Chilang Shoppers. Esperando que se conecten para este Open Box con dos celebridades que tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Y pues los dejamos acá con nuestro amigo. En esta ocasión me tocó el nombre de Nu. Y yo les voy a presentar a Mark Wien. Es un compañerazo, una gran personalidad, ya que pues nos va a mostrar cómo utilizar lo que es la NS62, que es el testeo en esta ocasión, aquí en Chile, desde la cabina de Chilango Shop, señores. Entonces, yo soy Nu y les presento a Mark. ¿Qué pasó, amigos? Yo soy DJ con AS9, ahorita en esta ocasión, Mark, y aquí tenemos a Nu. Entonces, somos juntos. ¿Y qué dice? Nu Mark. Muy bien, después de este chistorete desabrido, vamos a empezar con esta buena introducción de lo que es este equipo NS62. Y bien, pues, güey, mi buen Jonás, DJ Jonás, vamos a hacer lo que es desde la presentación de la caja, ¿no? Desde el Open Box, para ver qué contiene esta cajita, ¿no? Vamos, sí. Es una caja reforzada de materiales reciclados. Bueno, y mientras tanto, ustedes pueden compartir este video y pueden hacer sus preguntas previas para nosotros. Ok, vamos a hacer el video. Vamos a quitar lo que son estas cosas. Aquí vemos que tiene incluye una cajita. Vamos a colocarla en la parte de atrás. Esto, como pueden ver, viene bien protegido con unicel. Y es un equipo que, a pesar de que es de gama alta, no es tan pesado. O sea, realmente es ligero para todas las funcionalidades que tiene. Aproximadamente, ¿como cuántos kilos pesa este controlador, mi Jonas? Unos 3 kilos aproximadamente. Sería cuestión también de que ustedes lo prueben y lo utilicen. Pero se puede transportar fácilmente en una mochila dedicada para controladores DJ. Al parecer está muy completo este controlador, ¿no? ¿Qué es lo que incluye básicamente? ¿Los platos se sienten muy pesaditos? ¿Como de metal? ¿Son metal o...? Es parte metal, parte plástico, pero bueno, viene reforzado para que aguante algunos golpes. Obviamente hay que tratarlo con cuidado. Viene con sus instructivos, su garantía, unas calcomanías de regalo y el cable USB, que ahorita no lo vamos a abrir. Vamos a utilizar uno que tenemos abierto para evitar... aquí aprovechando que Guadencio Lira, que qué programa utiliza, bueno, es nativo, señores. Nativo Serato. Ahí estaba la etiqueta. Así es, ¿no? Ahí está. Sí, exactamente, viene dedicado para Serato DJ y también es compatible con Virtual DJ. Ahorita lo vamos a probar con los dos. Vamos a hacer el testeo de lo que va a ser de trabajarlo, porque es nativo obviamente para Serato y puede ser utilizable también en Virtual DJ. ¿En alguna otra plataforma se puede utilizar también, Jonas? Hacer un controlador MIDI es compatible también con Traktor, pero habría que hacer el mapeo o encontrarlo en internet, ¿no? Si no hay ahorita todavía un autorizado, pero bueno, al utilizarlo con Serato DJ es magnífico el desempeño. Es, como les decía, es de 4 canales. Tiene bastantes particularidades. Una de ellas, antes de conectarlo, es que pueden ver en la parte trasera, tenemos 2 entradas auxiliares y 2 puertos también USB. ¿Qué significa? Que podemos conectar 2 computadoras al mismo tiempo y utilizar con una sola aplicación de Serato abierta, utilizar cada una de las 2 computadoras, 2 platos. O sea, manejar 4 platos y cada uno de los usuarios, 2 platos. Otra cosa muy importante que tiene es que tiene 2 entradas independientes de micrófono. Es decir, no necesitas hacer un switch en cada canal. Tiene 2 entradas independientes, así como la salida DJ Boot o monitor y salida Master RCA y XLR o cable Canon. Y y bueno, regresando a lo de las entradas de micrófono, desde esta parte manejan los volúmenes y frecuencias de cada uno de los micrófonos. Aquí están. Muy bien. En esta parte de este lado tenemos otro par de perillas. ¿Para qué se...? El modo que queremos escuchar el cue o los audífonos, si lo queremos escuchar completamente en cue o en tiempo. Aquí están los audífonos. Los jacks distintos, 6.3 y 3.5. Muy bien, tiene unas manijas aquí, ¿no? Es para sujetarlo, ¿no?
Sí, pues muy bonito adorno, sí, también como bien. Protección. Bien, pues bueno, y mire, aquí tenemos saludos. Edgar Huerta, saludos. Iván E. Solís, etcétera, etcétera. Rodolfo Vargas, saludos. Por ahí nos preguntan, dice Edgar Huerta, consejos, dice. No sé qué consejo quieras. Tú puedes hacer nuestra pregunta. Yo digo que con. Con. Cejos. Bien. Entonces, Marco Guillermo está bien olvidado, gracias. Dice, ¿qué tal sale el equipo Swim que tienes? Por ahí nos preguntan. Ahí les vamos a contestar textualmente. Obviamente estamos enfocándonos en la NS6-2. Dice, por aquí dice, ¿con qué programa se utiliza? Lo acabamos de contestar, lo acaban de decir. Es nativo para Serato, pero al ser MIDI, obviamente puede ser funcional con muchas plataformas, ya que necesitan los mappings, ¿no? Sí, es... aquí, Lira, ¿que dónde podemos comprarla? Ay. Híjole. No sabemos. Obviamente aquí en Chilango Shop, señores, le estamos diciendo, estamos directamente desde la cabina de Chilango Shop. Dice, no se oye, dice por ahí que no se oye. ¿Con qué programa se utiliza? Dice por aquí, ¿cuál es el precio y dónde podemos comprarla? Bien, obviamente aquí en Chilango Shop. El precio ahorita lo publicamos. El precio está en la parte del post, en la parte de arriba, señores. En el post, ahí está el precio. Bueno, vamos a ahorita continuamos con los comentarios. Te quiero aclarar algo. Funciona con Serato DJ, pero es Serato DJ Pro. O sea, la última versión de Serato DJ, que es Serato DJ Pro, la descargas desde el sitio web seratodj.com. Algo muy importante es que lo libera. ¿Cómo lo libera? Bueno, simplemente descargas el programa, es gratuito, y al conectarlo ya te va a dar la opción de utilizar Serato DJ Pro. O sea, incluye la licencia Serato DJ. No hay que confundirlo con las expansiones, porque las expansiones tienen un precio aparte. Los puedes adquirir como una suite, que ya vienen las expansiones de DBS. DBS para que conectes las tornamesas o un controlador, otro player, o las tornamesas, y puedas manejarlo a la par de este controlador. También viene el Flip and Time, Pitch and Time, Flip y demás packs de efectos. Pero eso es la suite. Pero si tú quieres solamente utilizarlo con Serato DJ, bueno, lo puedes utilizar con Serato DJ y no te va a costar un solo peso. Pero tiene que ser con la versión de Serato DJ Pro. Lo mismo con Virtual. Va a funcionar con Virtual, pero a partir de la última versión, o de la versión 8.2, la última, o 8.3. Es con lo que va. No, ya no necesitas mapearlo ni nada, ya incluye el mapeo del software. Hace rato decías una frase muy buena, que dice que mientras más renovado sea el software, mejor. Así es que para que se pongan ahí las pilas, consigan lo más actual de sus softwares. Sí, y incluso, bueno, también, no hay, bueno, sí hay Serato con Craft, pero obviamente no es nada recomendable, y menos que este equipo lo libera, entonces no le vería la razón de por qué hacerlo. Y con Virtual, bueno, también, aunque lo utilicen de cierta manera con Crack, lo mejor es siempre usarlo original, comprarlo y adquirir software original. Como se dieron cuenta, ya lo conecté y ya, bueno, ya abrió los dos platos. Vamos a pasar aquí al área de manejo. Podemos, con esta perilla Browse, voy a voltearme con la computadora también para que salga la toma. Con esta perilla Browse podemos navegar entre las carpetas, y ya que tengamos una carpeta que queramos utilizar, simplemente la activamos y ya podemos movernos entre cada una de las canciones. Para cargar, ahí está. Para cargar, bueno, tenemos el botón de cargar, y la va a cargar según en el plato que estemos utilizando. También es bueno saber que todas las carpetas dentro de Serato DJ quedan guardadas y las podemos cambiar de posición según la utilidad que le vayamos a dar. Vamos a subir aquí al primer canal. Fusiones únicas que tiene. Para empezar, tenemos hot cues. Guardamos cada un hot cue en donde lo queramos. Puede ser en distintas partes de la canción. Tenemos un filtro por cada canal. Recordemos que es de 4 canales. Puedes manejar los 4 al mismo tiempo con Serato o con Virtual DJ, y o si no, simplemente dos platos. Funciones únicas que tiene: en el plato o en el, tenemos un display que nos indica el BPM. Esta canción, por ejemplo, va a 92, la subimos a su ritmo, que es de 95 BPMs, y el tiempo transcurrido, así como
el movimiento del plato se ve marcado. Se ve marcado al momento de yo mover o hacer un scratch. Tenemos también la opción de strip search, con el cual podemos, con esta barra, simplemente tocándola, ir a través del track a la parte que queramos y ponerle play. Este plato, me comentaban que de dónde salió. Bueno, es utilizado por parte de la tecnología de los Mistrack Platinum, que fue el primer controlador con un display en medio del plato, el primer controlador que sacó este tipo de tecnología. Otras funciones únicas, les decía que tenemos un filtro por cada canal. Y si queremos, activamos las demás funciones. Otra de ellas, aquí podemos poner filtro más roll. Aquí lo activamos en la esquina derecha. Actívalo, mi buen amigo. Ya está activado. Y ahora este filtro que tenemos por cada canal se convierte en un filtro más roll. Soltamos. Si lo volvemos a activar y queda parpadeando, se convierte en un filtro más el primer efecto que tengamos guardado. En este caso tenemos un paneo con delay. Lo voy a prender, pero no voy a mover la perilla. Al momento de mover el filtro, se va a activar el filtro más ese efecto. Todos los efectos son post fader. Continúa sonando después de bajar el volumen. Otra función única que tenemos, ya desactivé el filtro más roll y filtro más efecto. Aquí activamos esta que es Touch Effects. La activamos. La voy a desactivar, Danito. Dejamos en un parámetro los efectos que tengamos. Aquí están, los dejé en cierto parámetro al azar. Activo Touch Effect. Y en lugar de estar utilizando la manera común, que es prenderlos así y apagarlos, es tocándolos nada más. Tocándolos. Sí, también volvemos a activar esta parte del Touch FX y queda parpadeando. Seguimos manteniendo la función de activar los efectos solamente tocándolos, y también podemos cortar frecuencias. Significa que estas perillas o knobs son sensibles al tacto. O sea, ya no tenemos que hacer esto, simplemente tocándolos. Y es corte cero, no deja pasar ninguna frecuencia. Es que es Gasparín. Es que no tengo huellas dactilares. Es que se borró las huellas por el código penal. Perdón, señores, sí. Bueno, vamos a dar un pequeño break para saludar a los que están aquí en línea. Saludos, Chilango Show dice, pregunta cuánto cuesta. Sí, está arriba obviamente el costo. Saludos, Bayaco. Voy a ir a surtir con ustedes, adelante. Dice, me quiero surtir contigo. Estamos en La Villa, a una cuadra del metro La Villa, señores. Ricardo García, Dionisio Alvarado, salúdame, Bayaco. Eric Chávez, Joaquincingo, Estado de México. Saludos hasta Joaquincingo, Estado de México. Ok, estamos en que no tengo huella de activar. Ya te los activé, pero a ver, ya lo activé y va. A ver. Ahí. No, mira. No tienes tacto. ¡Ah! ¡Ah! Yeah. Eso es magia, señores. Es que para profesionales. Sí, no. ¿Se acuerdan que les decíamos que el bellaco nada más tocaba en esa? Por eso me quité las huellas dactilares. A ver, ¿no? Ahí está, ya como que quería más o menos contigo. A ver tú, Vargas. Ahí. Tócale. Espérame, agárralo. Sí, exacto. Ah. Es que tú no te sabes la técnica. Ah, tampoco tiene huellas dactilares. No tengo. Bueno, vamos a pasar aquí a la parte de los pads. Ya habíamos visto lo que tiene cues. Guardamos un hot cue que queramos y lo borramos apretando shift y el cue que habíamos guardado. La segunda parte sí tiene doble función. Si yo aprieto, bien. La primera función es cue, y si yo aprieto la doble función, cambia de color, el cue parpadea y es un cue más loop. Así es automáticamente un loop. Yo puedo hacer más corto el loop. Salgo otra vez.
continúo, voy a hacer, por ejemplo, otro cue aquí. Entonces vuelvo a activar segunda función y ya se hizo un loop automáticamente de donde yo había marcado ese cue. Aquí con los botones laterales podemos hacerlo más corto o más largo loop. La segunda función son los auto loop, que son loops automáticos bien cuantizados. Si vuelvo a apretar el auto, pasa la segunda función que se convierte en roll. Aquí la diferencia es que con un auto loop eso iba a quedar siempre y ya no va a salir, y la segunda función es solamente mientras yo lo esté tocando, lo suelto y además el track sigue avanzando por debajo, no pierde el ritmo. Con la parte de aquí abajo puedo brincar hacia otras partes de la canción, atrás o adelante, y también aquí checo el tamaño que yo quiera del brinco o del loop que voy a brincar. Ok, loops es tan cual un loop, abrir y cerrar el loop automático, ¿no? O sea, manual. Exactamente, manual. Sampler, aquí tengo la función de sampler, nada más lo abro. El sample lo incluye el programa. Tengo 2, 4, 6, 8 bancos de sampler por 4. O sea, 4 bancos de 8 samplers. Y simplemente los activo. Los samplers pueden sonar arriba de la canción o solos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, si tengo el nombre de DJ, mi nombre es DJ, del sonido, promoción, lo que sea, puedo empezar así y ya empezar con la canción. Sí. Clásica sirena reggaetonera. Y con ustedes DJ Bellaco. Ya le gustó. Que se la lleva. ¿Ah? Pero me acuerdo, señores. El intra. DJ Javier Muñoz. Igual tenemos todos estos samplers que podemos utilizarlos para. Tenemos diferentes. Si se dan cuenta, vamos a checar algo aquí muy importante que es único. Este, por ejemplo, que es una vocal. Siguiente modo del sampler es que si yo lo aprieto, su segundo modo es que tiene sensibilidad al toque. Regresamos al primer modo. Como yo lo toque, va a sonar igual. Y en el segundo modo, mientras yo lo toque más despacito, va a sonar más bajito. Y más fuerte. Fuerte. Como las piano, teclas de un teclado. Si agarras y le haces. Suena, grita. ¡Ah! La otra parte que tenemos es el slicer, que es una rebanadora. Que hace, divide la canción. Si te puedes dar cuenta que hay una línea roja o una barra roja que va iluminando los pasos o los tiempos o los beats de la canción. Aquí me va indicando lo mismo. Según en el punto que se ilumine, es en el que vamos. Entonces yo puedo regresar a la parte que quiera mientras el track sigue avanzando. Y la segunda función es muy similar, solamente que en este caso aquí se dan cuenta, está la barra roja y el track continúa avanzando. Si yo pongo la segunda función de slicer, es lo mismo, pero se queda en un loop. Un loop. Ya no va a salir de ahí. Y puedo seguir. Y puedes jugar dentro del loop. Sí, adelante, por favor, Villaco. Muy bien. Entendido perfectamente, mi querido sensei. Uy, pues está padrísima, Jonas. ¿Dónde la vamos a encontrar? Chilango Shop, señores. Distribuidores con sentidos de Numark y de Venom también. Entonces, bueno, aquí lo pueden encontrar. El pitch es un pitch largo para los que están acostumbrados a utilizarlo y no usar el sync. Con la parte de aquí arriba podemos cambiar los platos que queramos usar. En este caso estamos usando el plato 2. Si yo quiero, bueno, pues cambio al plato 4 y al plato
Ya plato 3. Y ya, bueno, ya puedo cargar la canción. Salgo de ahí. Con el que está 4 platos, 2 entradas auxiliares, salida master. Podemos tener más funciones, podemos cambiar el área o el modo de vista del software sin necesidad de tocar la computadora. Podemos regresar, podemos, con cada uno de estos sirve para leer. Podemos cambiar el área, por ejemplo, aquí podemos cambiar el área para ver qué partes queremos dentro del software estar analizando. Podemos ver que sea la parte de buscar dentro de las carpetas, preparar y el historial de todo lo que hemos tocado, para que ustedes, bueno, puedan tener una idea conforme vayan avanzando la noche de qué es lo que han tocado. Sí, bueno, eso de que Manolo repita las rolas, ¿no? Sí, incluso, bueno, aquí aparece, Serato te da una opción de que, por ejemplo, vamos a poner estas dos carpetas ya las ocupé. Voy a poner una canción de aquí, cual sea, de las que tengo aquí en esta lista. Nos hacen una pregunta por acá. Ahorita vamos a hacer el testeo con Recordbox, ¿verdad? ¿O con Virtual? Con Virtual, con Recordbox. Nos están haciendo una pregunta que no viene al caso ahorita. Están preguntando que cuál es la diferencia entre Serato y Recordbox. Hay que recordar que Serato y Virtual son softwares, prácticamente independientes o libres, como lo quieran manejar. Y Recordbox es exclusivo y propio de Pioneer, ¿no? Entonces es algo que sí deben de tener entendido. En este caso Denon, Pioneer y otros controladores pues trabajan con Serato y Virtual. Este inclusive pues es nativo para Serato. Y la diferencia, pues bueno, cambia en gustos. Es como preguntar, por ejemplo, hay otro software, el Traktor, por ejemplo. También son controladores o software MIDI que, pues bueno, en su momento les van a poder ayudar o hacer más fácil su tarea. Pero es conforme cada quien se acomode. Recuerden que todo es MIDI, todo es configurable, todo lo pueden mapear. Pero pues bueno, siempre recomendamos usarlo nativo y lo que está autorizado para cada controlador. Y que no se les olvide que libera la licencia de Serato, o sea, no necesitan pagar nada más. Al que adquiere este equipo, descargan Serato y van a poder tocar. Las expansiones de video y otras más tienen un costo, pero si solamente quieren utilizarlo para mezclar música, va a poder utilizarlo las horas que quieran. Aclaramos esa parte, o sea, yo me meto a la página de Serato, descargo Serato Pro, la última Serato versión, Pro, la como si fuera hacer la de licencia, la de paga, y al conectar mi controlador lo detecta que perfecto. Es un controlador autorizado que libera el software y ya. Para descargarlo lo único que tienes que hacer es poner tu correo electrónico y ya, nada más, no necesitas comprar nada. Que me decían, por ejemplo, esto de que nos equivocábamos con lo que pusimos, se dan cuenta que aparece en azul la canción que está puesta ahorita. Yo quiero cargar otra canción, cual sea, en este caso, bueno, la que le sigue, para la de Children, la cargo. Y ahí sigue en color blanco. La puedo escuchar por el audífono, puedo emparejarla dentro del audífono, pero hasta que yo no le suba al fader, la vamos a mover para que se siga viendo en blanco, ahí está. La de Children. Y ahorita, vean aquí hay una toma con el fader. Hasta, yo puedo ponerle play y se está moviendo, la estoy picheando, lo que sea, no hay problema. Pero hasta que yo no le suba al fader, va a cambiar de color. Y ya cambió de color. Ya cambió de color. Entonces, azul. Entonces las canciones en azul son las que ya se tocaron. Ya se tocaron, exactamente. Si yo después de un tiempo ya toqué toda o acabó mi noche y mañana quiero empezar otra vez, bueno, me voy a historial y pongo restablecer, ahí están mis dos canciones de azul, pongo restablecer aquí abajo y ya se borraron todas las canciones que ya toqué. ¿Vieron? Si aparecen canciones en amarillo significa que la computadora no se encuentra o las movieron de ubicación y por eso no aparece. Domo, Carrillo, precio. Lo tenemos en la parte por aquí arribita, más o menos como por aquí. Por aquí anda el precio. Lo pusimos en el título del post. Bien. Recordemos que pueden utilizar dos computadoras, ahorita estamos una, pero ventajas únicas, ya para terminar con la presentación con Serato, ventajas únicas que tiene el plato con un display que nos dice los BPM y el tiempo que lleva transcurrido y restante, así como la indicación del plato exactamente, los botones sensibles al tacto, vamos a activarlo otra vez. Procuren tener huella dactilar.
O hacer ahí tierra. Ahí está, sí. Ahí está el tip. Ok, hacer tierra, no con metal. Dependiendo también los audífonos, no, depende mucho también de dónde se conecten, que tengan un supresor de picos o un centro de carga, que no haya variaciones de voltaje, porque luego en distintas ciudades puede ser que haya variación de voltaje, que su cabina tenga aterrizada las tierras, o simplemente llevar un supresor de picos o un regulador de voltaje. Consejos, señores, consejos. Si tuviéramos las dos computadoras conectadas, bueno, desde aquí cambiamos a la siguiente computadora. En general es un vistazo rápido, pero bueno, pueden ver que tiene características muy importantes. Son dos canales auxiliares que ya están listos para utilizarlos con DBS. O sea, ustedes conectan una tornamesa o un CD player y ya pueden utilizarla. Obviamente necesitan un disco timecode de Serato para poder utilizar con tornamesas, pero ya tienen una cabina muy completa a un costo accesible. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre aquí? Que lo veamos con virtual ya. Aquí nos están preguntando, dice, ¿viene con Virtual? No, viene con Serato. Ahorita vamos a hacer el testeo breve con lo que es Virtual DJ. Ahorita ya fue con Serato y utilizando todos los componentes de esta NS62. Para lo que fue fabricada. Para lo que fue fabricada, exactamente, que es Serato. Aquí lo tenemos en el empaque, en la caja. Es el Serato DJ. Ok, ya lo abrí rápido con Virtual. Me aparece aquí un anuncio, un diálogo, ¿no? ya lo detectó. Siempre me va a preguntar si quiero cambiar la tarjeta, o bueno, en este caso usar la tarjeta, si la queremos usar, si no, les digo cómo lo checan en configuraciones. Cambiar la carátula, viene una carátula diseñada para este controlador. Yo la verdad no la había checado, vamos si quieren la checamos de una vez, cambiamos la carátula. ¿No? Ahí está, bueno, pues está muy completa, exactamente. Y ya ponemos OK. De cualquier manera, si no llegase a detectar la tarjeta de audio, bueno, o que no la tengan configurada, es sensible. Se van a configuraciones, audio, y aquí les va a aparecer la tarjeta. Lo único que tienen que hacer es seleccionarla nada más. Seleccionarla y aplicar. Muy bien. Esas son cuestiones básicas que ya algunos días ya la conocen de la configuración en Virtual. Entonces, el consejo de oro es que tengan el Virtual, lo que es el Virtual original, ¿verdad? Sí, de preferencia que sí tengan el Virtual original. Sí, porque si no, no se las va a detectar, señores. Aquí podemos igual, es muy similar que con Serato, movemos con la rueda en la carpeta que queramos, si ya la seleccionamos, cargamos, cada uno tiene una parte para cargar, y bueno, me apareció esa configuración o ese skin de cuatro canales, entonces bueno, ya tengo los cuatro platos directos para que suene. Para funcionar. ¿Y tiene todas las mismas funciones con Virtual que con Serato? Sí. Igual el touch y todo esto. Sí, realmente, bueno, por ejemplo, empecemos con los cues. Ok. Guardamos cues, hot cues. Y ya los borramos si queremos con shift. Segunda función, igual cue más efecto. Perdón, cue más loop. Más loop. Cue más loop. Vamos con los autos. Con auto loop. Nos mostró aquí un diálogo también, en Virtual. ¿Qué? Sí, que es por parte del programa, ¿no? Sí, exacto, por parte del programa, que nos están explicando un poco lo que son los loops automáticos y cómo... O sea, Virtual para loops. ¿Cómo utilizar? Bueno, exactamente, o sea, Virtual me lanza ese diálogo para que de explicar cómo manejar, acortar, alargar el loop. Aquí están los demás loops, ¿no? Puede ser tan largo como queramos. Aquí lo va ampliando conforme va presionando el botón. Corto. El siguiente pad. Recordemos que estos pads también utilizan la tecnología de Akai, que es empresa hermana de Neumar, porque pertenece a Music Brand. Entonces son unos pads de goma, pero que hicieron famosos los controladores Akai. Loop, muy igual, bien. Tal cual. Abrimos el loop y lo cerramos el loop. Está un loop que quedó perfecto. Auto, ya lo vimos, ya lo sacamos de ver, pero no vimos la segunda función, que es roll. Y el track sigue avanzando, ¿se dan cuenta? Yo hago un loop y cuando lo suelte Tomás va a reventar. Ok. Sampler, la misma función. Estos son los samplers que ya tiene Virtual DJ de Faun. Sí, ya tiene de Faun. Ustedes pueden cargarlos ustedes también. Obviamente, pues
Yo no uso Virtual DJ, lo sé todos? Usar, pero no lo uso. Muy bien. Y aquí incluso les aparece y bueno, tiene su propia manera también para que carguen sus samplers. Filtro. A ver, vamos a ver lo que decíamos del filtro marrón, lo activamos. Pues se nota muy poquito realmente. Este filtro más efecto no lo va a hacer porque no lo va a hacer. Es por parte solamente de Cerato. De Cerato DJ. Muy bien. Vamos a ver si activa los efectos. Los efectos sí los activa tocándolos. Touch. A ver, déjate ver. Ese. No, hombre. Ahí va, ya. Ahí está. Ya, tienes vida. Ay, ya. Y trujo. La otra es igual. Los, háganme el favor, las frecuencias. Hasta acá. A ver, vamos a ver. No, pues sigo sin tener puedo dactilar, ¿eh? Es con amor, pero bueno. Sí, bueno, también. Bueno, dice que sí los aplica, ¿no? La cosa es también prenderlo, porque si no lo prendes, no. Obviamente, ¿no? No va a jalar. Por tanto, también recomendamos en Chilango Shop, pues, no tener la mano tan cayuda como el bellaco, que vive solo. Lavárselas de vez en cuando. Toma, ahí está. Ahí como que te cortó. Información ahí. Que cura. Los medios te lo cortó. Sí. Pero bueno, aquí puedo ver que hay. Oye, si lávate las manos. Pues las hago limpias, señores. A veces hacerle tanto trabajo. Ajá. E igual también cuenta con slicer. El slicer. Y va a seguir transcurriendo la canción. Sí, transcurriendo la canción. Muy bien. La misma sucede con el strip search. Podemos avanzar con el strip search. Y. ¿Qué más? Creo que tampoco lo aplica, ¿verdad? Pues en teoría lo debería aplicar, pero bueno, tiene que estar detenido el track y bueno, no está detenido el search, solamente con Cerato. Sí, es solamente con Cerato. Que bueno, yo la verdad como recomendación, teniendo este equipo que te libere Cerato DJ, no le veo necesidad de usar Virtual, pero exacto. Si siguen familiarizados, bueno, es su decisión. Nosotros les ponemos las herramientas y ustedes lo utilizan como gusten. Prácticamente sería el consejo utilizarlo con su como para lo que fue creado, para utilizarlo con la plataforma que fue creado. En este caso, Cerato. Si ya lo libera, ya lo ha mencionado varias veces, pues bueno, utilizar Cerato, ¿no? Tiene también unos botones de pitch bend que son muy prácticos porque, bueno, tenemos aquí doble sensibilidad. La parte de arriba es para hacer scratch y la parte de abajo es para... Hacer más larga, empujar la canción. O frenarla, ¿no? Sí, frenarla, sí, dar esos empujoncitos para que se empareje. Y si no les gusta de esa manera, bueno, tenemos aquí un botón de pitch bend para que se vea más lento. O más rápido. Muy bien, tiene pitch bend, mira qué práctico. Está muy completa, déjame decir. De hecho, muy, muy completo este equipo. No sé si tenga alguna pregunta más. Bueno, están preguntando los precios. Envío a San Luis Potosí. Pues bueno, eso ya lo van checando ahí en línea, ¿no? Sí, en la página. ¿La página? Pueden agregarlo y o mandarnos un inbox y se los mandamos ya para que hagan su compra. Recuerden que en Chilango Shop pueden pedir envío asegurado. Tenemos las opciones. El precio, Marco. Acá arriba. Está en la parte de aquí, por aquí. Nombre de por aquí dice. Por aquí. Ándalo. Pues realmente son precios, realmente no ha habido como dudas, creo que estuvo muy bien explicado. Bueno, los micrófonos igual funcionan de la misma manera que con Cerato DJ. Tenemos aquí el volumen de los micrófonos y puede cortar algunas frecuencias como bajo y medio. Y dos entradas de audífonos también para compartir la preescucha. Muy bien. Señoras y señores, pues bueno, queremos que nos sigan en nuestras páginas oficiales, en todas las redes sociales, aparecemos como Chilango eShop, así como está escrito en la playera, Chilango eShop, tanto como en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, y pues bueno, señores, creo que estuvo bastante explicado, gracias, mi estimado, sí, experto de Newmar. De hecho, sí, es lo que les quería comentar, Chilango eShop, hacer un distribuidor autorizado y bueno, muy respetado. También cuentan obviamente todos sus clientes cuentan con soporte
soporte de algún problema de configuración que tengan, alguna cuestión técnica con soporte y garantía. Entonces, cualquier duda que tengan al momento de adquirir sus equipos, si no es con Chilango Show, pues pueden escribirnos en nuestras páginas, en este caso Numar México o Denon DJ México o Pro Audio Comercializadora. Ustedes nos pongan en Facebook Numar México o Denon DJ México y ahí les atendemos sus dudas. Tenemos un rango de respuesta de menos de media hora, entonces rápido va a ser. Y también con un servidor que mi página es DJ Jonás69, me gusta en el Facebook, pueden dar like también. Y bueno, ahí comparto videos, tutoriales y también sets míos utilizando los equipos de la marca. Muy bien, y también un dato importante, pueden compartir este video todos los que lo estuvieron viendo, los que lo van a ver, para que además gente, pues más bien sepa de la tecnología que está entrando, y sepan a lo mejor utilizar este tipo de equipos, ya sea los loops y todo ese tipo de detalles importantes. Compartan el video y regálenos un like en nuestra página de Chilango Shop, ya que estamos llegando, ya rebasamos, por ahí dame el dato, ya rebasamos los 200,000 likes, señores. Y bueno, esta manera de festejar, trayendo a este a buen amigo, de aventar todo el testeo de esta NS62. Pues bueno, señores, compartan el video y ahí sigan haciendo las preguntas y se las vamos a responder.